Hoy me pongo serio porque quiero analizar un poquito, porque veo que me vino un comentario de un chico que me decía que el boxeo mexicano, que qué decía yo, que el boxeo argentino era uno de los mejores. Primero, yo ya no me acuerdo a qué venía ese comentario, o sea, no sé a qué aparte viene ese comentario, no lo voy a responder. Pero sí que quiero hablar un poquito del boxeo argentino, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso que la gente cree que no le damos valor al boxeo argentino y sería de estúpidos no darle valor a uno de los países latinos con más campeones del mundo de la historia, teniendo entre su haber a una leyenda y uno de los mejores pesos medios de la historia como es Carlos Monzón, a uno de los mejores esquivadores de la historia como es Nicolino Loche, a un tremendo boxeador o peso pesado que sabía vender sus peleas como era Ringo Bonavena. A tremendos peleadores como están viniendo, como puede ser Lemos, como puede ser Ponce, como los dos actuales campeones argentinos, uno de la WBA, creo que es Castaño, creo que es WBA o WBA, no lo sé muy bien. Mira ahora. Y otro IBF que se llama La Pantera, Panterita. O sea, tienen dos campeones mundiales, infinidad de campeones y los que me dejo, porque hay un boxeador profesional que ahora ya es el boxeador, ojo, tiene ahora mismo el dato y el récord de ser el ex campeón del mundo en el boxeo profesional que más años lleva vivo, ahora mismo. O sea, para que veas los datos que sé yo de Argentina, o sea, y por cierto, su madre era de Lalín, de un pueblo de aquí al lado, está a un pueblo a 30 minutos de donde yo vivo, ¿sabes? O sea, no quiero que menosprecies mis palabras. Yo el boxeo argentino me encanta. Y ya viendo a las generaciones actuales, grandes boxeadores y tremendos boxeadores argentinos como pueden ser Maravilla Martínez, Chino Maidana, Lucas Martín Matisse. O sea, tremendos boxeadores que hicieron tremendas peleas, incluso uno acabando con la carrera de Julio César Chávez Jr. porque la acabó. Porque después de esa pelea Julio César Chávez no volvió a ser el mismo. Julio César Chávez Jr. y puso muy malas condiciones el otro a Floyd Mayweather y le ganó a un Browner que venía indestructible en ese momento, que es como es el caso del Chino Maidana. Pero a mí me da mucha rabia que me estén diciendo que yo no tengo ni idea del boxeo argentino y que el boxeo argentino es el mejor y tal. A ver, el mejor no lo sois. Olvídate. El mejor no lo sois. El mejor está entre Estados Unidos, México. Podemos poner incluso a Inglaterra por la historia que tiene dentro del boxeo y Puerto Rico. Quiero añadir a Puerto Rico porque tiene campeones, es el único país latino que tiene campeones en todas las categorías, creo. Bueno, menos en Brightweight, que se acaba de hacer hace nada, y el primer campeón del mundo de la historia del Brightweight es un colombiano, por cierto, dato, el colombiano que vive en Canadá. Creo. Pero me fastidia que me anden diciendo mamadas. Cuando vosotros no tenéis ni puta idea de lo que deseáis, dejo de saber. Pero vamos a repasar un poquito de historia de boxeo argentino. Me apetece repasarla. Antes vamos a cambiar aquí. Repasamos la historia del boxeo argentino. Vamos a poner aquí Just Chatting. Just Chatting. Vamos a por aquí. Deportes de acción. Vale. Boxeo. Ya está, vale. Argentina. Venga, vamos a poner aquí Argentina. Vale, ya está. Vale, vamos a empezar, chicos. El boxeo argentino. Vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Vamos a poner aquí boxeo argentino. O sea, ya el dato que os di de la introducción, para que sepáis un poco, o sea, estamos hablando de un país de 47 campeones del mundo, que son muchos campeones del mundo. Ha tenido medallas de oro en Juegos Olímpicos. O sea, la última medalla de Argentina en boxeo fue de Pablo Chacón en el 96, pero es que han tenido medallas en muchísimos Juegos Olímpicos. O sea, es un país a tener en cuenta dentro del boxeo. O sea, mira, ya os los pego aquí. A continuación, el listado de los cuatro púgiles argentinos que están en el Salón de la Fama. Ojo, que son Carlos Monzón, Pascual Pérez, Víctor Galínez y Nicolino Loche. Es una barbaridad. Argentinos no participantes inscritos en el Salón Internacional de la Fama. El promotor
Tito Lecture y Amílcar Brusa. O sea, ¿cómo voy a decir que no es un boxeo si tenéis una tremenda historia dentro del boxeo argentino? Jobá. O sea, me da mucha rabia que haya gente que piense mal. Que sé que no le tengo que hacer caso a los haters. Pero me da rabia, joder. Me da rabia porque... o sea, yo considero que el boxeo argentino es la hostia. Pero Pascual Pérez fue un boxeador argentino de boxeo. Gracias. Fue un boxeador argentino de boxeo. Ojo al dato. Vale, la última medalla de Argentina fue Pablo Chacón, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Es un exposador del relámpago. Fue campeón mundial de la OMB, sí. Creo que el último fue Pablo Chacón en las Olimpiadas. Pero es que cuatro boxeadores ingresaron al Salón de la Fama. Mirad, cuatro boxeadores argentinos fueron ingresados en el Salón de la Fama de Canastota, que es el más importante. Entre los boxeadores profesionales masculinos más destacados y recordados se encuentran Carlos Monzón, Nicolino Loche, Luis Firpo. Que creo que... No, Luis Firpo no es. Ringo Bonavena, José María Gática, Pascual Pérez, Víctor Galíndez, Jorge Locomotora Castro. Tremendo, la locomotora, chaval. Luis Thompson. Me encanta, Luis Thompson. Es panameño argentino, me lo imaginaba. Está Santos Lacier. Este creo que es el que... Creo que es este, ¿no? Fía de knockout, total, no sé qué. Pam, pim, pam. Bueno, creo que es este el que sigue vivo. Que ya es viejardo. No, este no es. Marcos Chino Maidana, Sergio Martínez, Carlos Valdomir. O sea, Carlos Valdomir, que me había olvidado de Carlos. El Tata Valdomir. O sea, vosotros sabéis. Que me digan a mí eso. Que me digan a mí eso. Es un insulto que me digan eso. Un insulto. Y en España he recordado este tipo por tremendo boxeador que vino a ganarle a Javier Castillejo a España. ¡Ojo! ¡A España! O sea, que me digáis a mí, que me diga a mí un argentino que no considero el boxeo argentino bueno, es que es un insulto. Lo siento, tío, que me esté cebando contigo, pero me parece muy mal. No voy a decir el nombre, por puro revesto. Julio César Vázquez, este, el zurdito Vázquez. Tremendo boxeador. Que bueno, las últimas peleas ya no las tenía que haber hecho. Hay que saber cuándo hay que parar. Es que me destrozáis, ¿eh? Pero es que joder, tío. O sea, no me jodas. O sea, y otro que jodió al español. Mariano Natiro Carrera. Bueno, jodió. Jodió, sí. Le jodió las pastillas que se tomó. No te jode, le jodió, dice. Ay, Dios mío. Sí, sí, este se drogó antes de la pelea o algo así fue y... A ver, no sé, o sea... A ver, si le quitaron el... Si lo pusieron como no contest, es que sí que se drogó. Punto, ya está. Ya está. Pero mira, Mariano Natilo, que fue campeón del mundo durante un breve tiempo. Sí, fue campeón del mundo en un breve tiempo y fue a las Olimpiadas. O sea hay tremendos boxeadores, pero vamos a repasar mis favoritos dentro del boxeo argentino. Empezando por el gran Sergio Maravilla Martínez, que es hispano-argentino. Bueno, en verdad es argentino, pero yo como llevo mucho tiempo aquí, pues ya le digo hispano-argentino, de confianza. A ver, es argentino de Argentina, vale, pero... Pero digo, él vive en España, por eso digo hispano-argentino, porque él, cuando se hizo ya una leyenda dentro del boxeo español, o digo, del boxeo argentino, dentro de una leyenda del boxeo, pues estaba residiendo ya en España. Él lleva en España desde el... Lleva en España creo que desde 2002. Desde el 2002, chavales. Es una barbaridad de tiempo el que lleva en España, ¿eh? Sí, a ver, después hizo algunas peleas por allá, otras peleas por aquí. Peleó, ojo. Maravilla Martínez peleó en Galicia. Para los que no sepan, en el pabellón municipal de Lugo. Cuando ya era campeón del mundo de la OIB. Era un título. Pero es campeón del mundo en dos pesos, ahí sí que se lo puede decir.
Fue campeón interino del peso super welter. Ganó los títulos CMB, OMB y de ring de la categoría mediana. Lo retuvo una, dos, tres, cuatro. O sea, aún no retuvo mucho tiempo. Y retornó al boxeo 6 años después de inactividad, cuando se pudo recuperar. Su última pelea, sí, a nivel internacional, muy, muy potente, fue contra Miguel Cotto en el Madison Square Garden. Y es considerado una leyenda del boxeo argentina por todo lo que ha hecho, ¿no? Sobre todo por su última pelea al ganarle, bueno, su pelea al ganarle a Julio César Chávez Jr., que en el último asalto estuvo ahí, ahí, que un día repasaremos en el canal de Jesucito, el Col de Jesulín. Pero no, hablando en serio, o sea, que me vengan a mí a decirme que el boxeo argentino no es nada, o sea, un argentino que me diga que yo haya dicho eso, no lo creo. Sinceramente, no creo que haya dicho eso. Si lo he dicho, pues discúlpame. Y si lo has interpretado mal, lo siento, tío, pero me parece una falta de respeto que me vengas a mí. A mí, mi bisabuelo es argentino. ¿Sabes? Mi bisabuelo es argentino, nacionalizado argentino. Nacido en Buenos Aires, Argentina. Y que me vengas a mí a decirme que el boxeo argentino, si para mí Argentina, yo quiero o no, ya lo llevo en la sangre. Ya lo llevo en la sangre. Si mi abuelo estuvo allí, si nació allí, quiero o no, aunque pasó muy poquito tiempo que él vino, mi familia era de Galicia, fueron allí, emigraron allí una temporada, nació allí, volvió muy pequeño. De hecho, él no tenía acento argentino ni nada, pero he nacido en Argentina. Yo quiero o no, pues tengo mis abuelos argentinos. Que me vengas tú a mí a decir. Pues, y ya no te cuento la cantidad de familia que tengo yo en Argentina. Así. Así. Argentina es una casa más para mí. O sea, que me vengas tú a mí a decir. Si el boxeo argentino quiero o no, lo voy a tener siempre ahí. La Argentina la voy a tener aquí siempre. No me queda otra. Mi bisabuelo es argentino, coño. Esto es como el que dice: no soy racista, tengo un amigo negro. Tengo amigos negros. Bueno, eso, que muy buena, muy buena, muy buena. Oyes, la verdad, sinceramente, bueno, hemos repasado aquí al españolo. Es divorciado y salió un tiempo con la comentarista deportiva Silvina Carstelli. Escribió su biografía, declara que nunca ha fumado ni ingerido alcohol en su vida. Uf. Yo sí, y me encanta. Después tenemos al chino Maidana, que también nunca ha bebido alcohol. Chino, no te enfades. Bueno, tenemos aquí al chino Maidana. Yo estoy aquí, vamos a repasar un poquito de la carrera de los recientes. Que bueno, el año que viene ya va a cumplir 40 años, ojo al dato. Bueno, pues este... De hecho, creo que ganó más títulos mundiales el chino que el Sergio, con las coñas, ¿no? Le ganó a Andrew Browner por el título welter de la WBA. Le ganó a Josecito López, a Ángel Martínez, a José Soto Caras. Perdón. Perdió contra Devon Alexander. Le ganó a Petro Petrov. Le ganó a Eric Terrible, al Terrible Morales. Perdió por decisión unánimo contra Amir Khan. De Marcus Crowley le ganó. Le ganó a Víctor Manuel Cayo, a William González, a Víctor Ortiz, que este es buenísimo, que lo sepáis. A Alexander Cone. Bueno, aquí son todos buenos, O sea, no lo digo por aquí nada. Aquí son todos buenos, Peleó por el. O sea, es campeón del mundo en el super ligero y en el welter. O sea, es campeón del mundo de dos divisiones. O sea, este ya es otro de muchos. Pero quiero hablar del gran Nicolino, el intocable Nicolino Loche. Nicolino, bueno, ese viene de familia italiana, o sea, tampoco es muy difícil saberlo. Bueno, murió en el 2005. Creo que fumaba un poco bastante. De Mendoza, hostia, de Mendoza. Y muere en Mendoza. Mira qué bien. Murió en su casa. A ver, fue uno de los mejores boxeadores argentinos junto a Carlos Monzón, Pascual, Ringo Bonavena.
A ver, yo lo de Ringo. Omar Narváez. Hostia, es verdad. El puto Narváez. Es que me olvidé del Narváez. El Narváez vino a Galicia a pelear contra un español. Contra. Ay, que me olvidé del nombre. Bueno, contra un gallego. Por el título mundial WBA. Y le estábamos preparando la encerrona. Y nos ganó. No, para que sepáis un poquito. Le ganó Iván Pozo. Por el título WBA. Narváez ha sido campeón muchísimas veces. O sea, ya no sé ni cuántas. O sea, a ver si lo encuentro por aquí el dato. Pero Narváez es un fenómeno. O sea. A ver, Narváez. Bueno, ganó en todos los lados, ¿eh? O sea. Y las derrotas de Narváez, ojo, son contra Nonito Donaire, Naoya Inoue. Ah, esperarte. Narváez. Porque no está muy. Aquí no está muy. ¿Cómo se dice? Aquí no está. Ahora, aquí. Perdió 4 veces. Perdió contra Pablo Ariel Gómez. Perdió contra Zolaini TT. Ojo. Contra Chochinis TT, ¿eh? Contra Naoya Inoue y Donito Doner. Esos son contra los 4 que perdió. Y la última la perdió porque ya. El cuerpo le dijo, oye, Omarcito, retírate. Huracán, que ya no va tan rápido el huracán. O sea, 19 años, de carrera. Este pavo. Es que Narváez, tío, ¿cómo? Yo no sabía de este, tío. Un segundo, lo traemos al canal. Voy a enviarle un mensaje, espera. Je, hay que hacer colegas en todos los lados. Hay que tener colegas en todos los lados, chicos. Vamos, Omar Narváez. Voy a traer el podcast a Narváez. Venga, lo traemos al podcast. Que este tipo tiene muchas anécdotas, ¿eh? O sea, si alguien tiene anécdotas es Omar Narváez. Creo que es este, ¿no? Hostia, es que ha engordado, ¿eh? No mucho, pero sí que ha engordado. A ver, es normal, joder. Normal, tú sabes que esta gente es normal que engorde. Después de las dietas tan extremas que tienen que hacer para dar el peso. Oh yes. Voy a enviarle un mensaje. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, ahora hablo con él. Hablo ahora con él. Voy a, lo que sí, a aceptar. Voy a añadirlo a mis amigos de aquí de Facebook. A ver, hombre, hay que echarse aquí unas risas. Vale, un segundo, ¿no? Buenos días. Disculpa, ¿cuándo saldría? Sí. No lo van a salir hasta dentro de bastante. Pues eso, seguimos. Perdón, estaba respirando. A ver, lo que os estaba comentando. Lo mal que me parece que me digáis canales recomendados. Este no es mi Twitch. Aquí está mi Twitch. Oh, shit. Vale. O sea, me parece muy mal lo que me estáis diciendo del boxeo argentino, o sea, sinceramente. Y porque no nos hemos puesto a repasar de todo el boxeo argentino, porque podemos encontrar muchas más cosas del boxeo argentino. Pero ya no solo Narváez, ya no solo Monzón, ya no solo Nicolino Loche, ya no solo... bueno, todos estos. Sino también está ahora Castaño. Castaño que es el terror del peso super welter. O sea, yo para mí, Castaño es el terror del peso super welter. El boxing. O sea, este tipo jode a cualquiera en el peso super welter. Y yo creo que le va a ganar a Charlo. Yo creo que le va a ganar a Charlo. No lo veo descabellado que le gane a Charlo, ¿eh? O sea, es un tío fuera de serie. Para mí, ya os digo, o sea, es de lo mejor que tiene el boxeo argentino. Ahora está concentrado para la pelea y tal. Pero también después tenéis a la Pantera. Bueno, yo le llamo la Panterita. Que no le gusta que le llamen la Panterita. Pero yo le llamo Panterita porque a mí me mola llamarle Panterita. ¿Cómo le haces? A ver, vamos aquí a Argentina. Libra por libra, activos. Bueno, está Gustavo Daniel Lemos. Que viene de ganar a Lee Selby. Es el sexto del mundo, o sea, cuidado con Gustavo. Jeremías Ponce, otro fenómeno. Este tío jode a todo el mundo siempre fuera. Es espectacular este boxeador. Después Fernando Martínez, la Pantera. El Pumita, perdón, el Pumita.
que es del peso, el peso super mosca, 14-0-0. Le viene de ganar a Jerwin Ancajas, un tremendo boxeador filipino. Que por títulos mundiales no perdió ni un solo combate. Su primera derrota por un título mundial fue contra Ancajas. Y venía de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 defensas exitosas del título mundial. O sea, ¡wow! Omar Narváez. Venga, a ver, ¿qué tenemos? El Huracán Narváez. Venga, va. Os vamos a contar. Voy a contaros un poquito de cuántos títulos mundiales tiene. Tiene muchos, ¿eh? O sea, esto es una barbaridad, los títulos mundiales que tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mi madre, 17, 18, 19, 20, 21, 21 títulos mundiales. Mi madre, chaval. 21 títulos mundiales. No los ganáis vosotros en vuestra puta vida, chaval. Ni yo. Ni vosotros, ni yo. O sea, y no hay muchos boxeadores con tantos títulos mundiales. O sea, no me podéis venir a mí, a decirme que no valoro el boxeo argentino. Por Dios. Por Dios. O sea, me parece una falta de respeto hacia mi persona. Hacia mi persona. Joder. O sea, ¿cómo lo voy a respetar? Si ha ganado más títulos mundiales un chorbo que toda la historia del boxeo español. Cago en Dios. No me jodas. Que Javier. A ver. Castillejo. No, campeones mundiales. No, bueno, que todo el boxeo español no, porque hemos tenido muchísimos campeones. Pero bueno, no mucho más ganamos entre todos. Por cierto, pelea Sergio Niño García este fin de semana. Lo podéis ver por Eurosport, a todos los españoles. Sergio Niño García, con todo. Soy fanboy del canal de Ernesto tiene una paciencia conmigo, chavales. Yo, hay que poner boxeo español. Ah, mira, tengo a Roy Jones Jr. Me da igual. Boxeo español. ¡Ya! ¡Yeah! Ay, Dios mío. Me dice, ¿qué dices? Si somos potencia mundial, hombre, yo creo. De buena manera voy por ello. En serio. No me acuerdo. Lo diría con tono irónico, ¿eh? O sea, tengo que repasar bien este vídeo porque. Porque me extraña mucho que yo dijera eso, ¿eh? Me extraña mucho que yo dijera eso. A ver, potencia mundial a día de hoy, el boxeo argentino. A ver, sí. Sí que puede ser. Tenéis boxeadores muy buenos. Pero bueno, a ver. Yo no creo que haya dicho que no seáis potencia mundial. Vamos, si lo he dicho, lo siento mucho. O sea, se me fue la olla completamente. O sea, que le estoy dando vueltas para pensar qué carajo dije, tío. Porque bueno, después le echaré un vistazo y diré, y voy a leer entre líneas. No, a ver, los comentarios están para respetarlo. O sea, a lo mejor lo dije así de calentada máxima como estaría de cachondeo. O sea, tampoco. Yo suelo decir muchas cosas con tono irónico, como por ejemplo, el fútbol español es una mierda, no ganamos nada. Es mentira. Tenemos al Real Madrid que acaba de ganar al Chelsea. Tenemos 14 Champions. tenemos un Mundial. 3 Eurocopas. O sea, es mentira. Tenemos muchas cosas. A ver, yo qué sé, es de calentada esto que dices tú de tontería, ¿sabes? Yo siempre hablo mucho, yo siempre estoy de cachondeo, ¿eh? Pero bueno, yo llego a entender que no todo el mundo comprende mi humor. O sea, es comprensible. Y yo respeto a todo el mundo. Y si no se comprende mi humor, lo siento, pero tampoco voy a cambiar. Joder, qué guay, ¿eh? O sea, me está subiendo el canal este de. Vamos a verlo. Lo. Por cierto, no puedo jugar boxeo, hice un Twitch hace nada. Qué guay, ¿eh? Oyes, me gusta la música suave, ¿cómo va? Bueno, vamos a dejar aquí lo del boxeo argentino, ¿vale?
Así que nada, o sea, eso, me parecía muy, muy, muy surrealista lo que dicen del boxeo argentino. Y yo creo que si lo he dicho, pues lo siento mucho. Así que nada más, boxeo argentino cerrado.